Thank you.
machi, que ni cáncer ni estoque. Nengo yolín ni naujecame xuquetza. Hola a todas, a todos, ¿cómo están? Soy su amigo Cuatro Vientos, Pluma de Energía. En otro video más de esta fascinante tradición de la danza precautémica, prehispánica. Esta vez vamos a ver la danza del águila real. El águila, al ser el ave que más alto vuela en el cielo, cuando andamos en esta latitud, representa al sol, que también es lo más alto del cielo. El águila se dice que es el nahual, el doble del sol. Por eso siempre los movimientos astronómicos del sol son representados con el vuelo del águila. ¿Cuáles son los movimientos del sol? El sol sale por el oriente, pero no siempre sale por el mismo punto. Conforme va transcurriendo el año, va saliendo en distintos puntos del horizonte. Por ejemplo, en el solsticio de invierno sale inclinado hacia la izquierda, hacia el sur. Es cuando más al sur sale en el solsticio de invierno. Amanece tarde, va recorriendo la bóveda celeste y no pasa por el cenit, no pasa justo por el centro del cielo, sino que pasa muy inclinado hacia el sur. A mediodía lo vemos mucho hacia el sur, dura pocas horas el día y se oculta por el poniente. El día dura poco tiempo y la noche es muy larga, por eso el invierno suele ser bastante frío. Desde el solsticio de invierno, el sol empieza a salir cada vez más hacia el norte, hasta que llega el equinoccio de primavera. Entonces sale casi perfectamente por el oriente. Los días van siendo cada vez más largos, las noches cada vez más cortas, y en los equinoccios el día y la noche tienen la misma duración. El sol sale entonces por el oriente, ya se va acercando más hacia el cenit, pero todavía no pasa por el cenit, por el centro del cielo. Vuelve a atardecer en el poniente, pero ya el día duró mucho más, la misma cantidad de horas que la noche. Y sigue transcurriendo el tiempo, las semanas, los meses, el sol va saliendo cada vez más hacia el norte, hasta que llega el solsticio de verano. Es donde más al norte sale. Ahora sí va a pasar muy cerca del cenit, de hecho va a pasar un poquito más hacia el norte, luego de pasar por el centro del cielo, por el eje del centro, se inclina nuevamente al sur y vuelve a meterse por el poniente, pero más desplazado hacia el norte. Y allí sigue regresando, esta vez del norte, va a empezar a regresar hacia el sur otra vez, hasta el equinoccio, el solsticio de otoño. No, el equinoccio de otoño, perdón. Y otra vez en el equinoccio, día y noche, vuelven a durar la misma cantidad de tiempo. ¿Cuándo es? Cuando pasa justo por el centro del cielo. No es ni en los equinoccios ni en los solsticios, sino en los pasos cenitales. Estos pasos ocurren solamente dentro de los trópicos de Cáncer y de Capricornio. Más hacia cualquiera de los dos extremos, ya no ocurre el paso cenital del sol. Nuestro país, que sí está dentro de estos trópicos, en la latitud de Tenochtitlan, de la Ciudad de México, el sol pasa por el cenit dos veces al año, que es más o menos entre el 16 y el 19 de mayo, y entre el 24 y 27 de julio. Sí, son las dos fechas en que ocurren los pasos cenitales. Son todos esos los movimientos astronómicos más importantes del sol, y esos movimientos son los que representa el águila real. Aquí entonces vamos a abrir las alas, retrocediendo, ese es el paso base. Abre sus alas y empieza a avanzar, y es cuando más alto vuela. Y del amanecer al mediodía, del amanecer al mediodía.
Vamos a hacer el paso base, que representa el sol del amanecer avanzando a mediodía, y por lo tanto el mediodía representando el centro del cielo, el paso cenital. Lo hago de espaldas a ustedes para que sea más fácil seguirme. Son 8 brincos pequeños avanzando y 3 brincos grandes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2 y 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2 y 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2 y 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2 y 3. Ese es el paso base. Fíjense que las águilas no aletean todo el tiempo. Si tenemos la fortuna de ver un águila, vamos a ver que aletea muy poco, solo para elevarse, y ya que toma cierta altura, todo el tiempo está planeando, sus alas bien extendidas. Es así como es el movimiento del sol, sin dar tumbos, sino fluyendo, 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 planeando. La primera flor, vamos a hacer este paso bien despacio, porque la primera vez que lo hacemos suele ser bastante extraño. Vamos a empezar hacia el lado izquierdo. Nuestro pie izquierdo rebota. ¿Sí? 2 pisotones. 1 y 2. Otra vez. 1 y 2. 1 y 2. 1 y 2. Ahora, cuando hablamos el segundo tiempo, el pie derecho también va a rebotar, así como haciendo un patito. Pero mientras el pie izquierdo se queda en su lugar, el pie derecho avanza, como haciendo un patito. Entonces, en el tiempo 2, con que los dos pies caen al piso casi al mismo tiempo. 1, 2 y 3, cae el pie derecho al piso. 1, 2 al mismo tiempo y 3. Vuelve a caer. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Y 1, 2 y 3. Vamos a hacerlo del lado contrario. Empezando bien lento. Pie derecho, rebota 1 y 2. Otra vez. 1 y 2. 1 y 2. 1 y 2. Y al hacer el segundo tiempo, el pie izquierdo también rebota haciendo patito. 1, 2 y 3. Cae al piso el pie izquierdo. 1, 2. Al mismo tiempo los dos pies. Y 3. Cae al piso el pie izquierdo. 1, 2 y 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2 y 3. Bien. Ahora vamos a hacerlo. Lado izquierdo. Inmediatamente. Lado derecho. Sería 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nada más eso. Otra vez. 1, 2, 3. 1, 2, 3, otra vez. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3.
1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ahora fíjense bien, vamos a hacerlo a la izquierda, derecha y a la izquierda otra vez. Y allí en esa tercera ocasión vamos a hacer una variación. Bien despacito. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2. Y ahora fíjense bien. Adelante, atrás y adelante. Vamos a hacer nada más ese paso. Nada más ese paso. Sería adelante, atrás, 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 adelante y atrás. Fíjense cómo el pie derecho es el que pasa adelante y el izquierdo nada más se levanta y baja. Luego atrás se levanta y baja. Adelante se levanta y baja. Atrás se levanta y baja. El pie izquierdo solamente se levanta y baja, mientras el pie derecho es el que hace el movimiento, adelante y atrás, adelante y atrás. Bien, entonces todo el paso completo sería 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, adelante, atrás, adelante. Ahora del otro lado, 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, adelante, atrás, adelante, otra vez, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, adelante, atrás, adelante, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, adelante, atrás y adelante. Bien, esa fue la primera flor. Si se dan cuenta, no fue tan sencillo, fue más o menos extraño ese paso, pero pura práctica. Lo más difícil es lo del principio. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Eso es lo más difícil. Ya si dominamos eso, todo lo demás ya será mucho más fácil. Vamos a hacerlo otra vez, cuatro veces: izquierda, derecha, izquierda, derecha. Ya velocidad normal. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, adelante, atrás, adelante, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, adelante, atrás, adelante, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, adelante, atrás, adelante, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, adelante, atrás y adelante, paso base. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2 y 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2 y 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2 y 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2 y 3. Paso base. 3, 1, 2, 3, 1, 2, adelante, atrás, adelante. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, adelante, atrás, adelante, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, adelante, atrás, adelante, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, adelante, atrás, el tallo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2 y 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2 y 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2 y 3, 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 1, 2 y 3. Muy bien. La segunda flor es prácticamente igual que la primera. Vamos a hacerla para que la vean. Bien despacito. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2. Pero aquí en vez de ir adelante, atrás, adelante, esta vez vamos a dar 3 pasos hacia adelante. Sería 1, 2, 1, 2 y 3. ¿Sí? Avanzando 3 pasos adelante. Hacia el otro lado. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Y 3 pasos. 1, 2 y 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2 y 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2 y 3. Esta es la segunda flor. Va despacito y poco a poco más rápido. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2 y 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2 y 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2 y 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2 y 3. Paso base. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2 y 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2 y 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2 y 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2 y 3. Se repite. 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2 y 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2. Paso base. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2 y 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2 y 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2 y 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2 y 3. La tercera flor, otra vez, prácticamente es lo mismo. Pero esta vez, en vez de dar 3 pasos, vamos a dar 2 vueltas a la izquierda. Bien despacio. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 1, 2 y 3. Nada más da tiempo para dar 2 vueltas en esos 3 tiempos. Si alguien es súper ágil, súper rápido, a lo mejor alcanza a dar las 3 vueltas hacia la izquierda. Vamos a hacerlo otra vez. Sería 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2 y 3. Nada más me dieron tiempo de dar 2 vueltas. A pesar de que conté 3 tiempos, nada más di 2 vueltas. Ahora hacia el otro lado. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2 y 3. Otra vez, nada más me alcanzó a dar tiempo para 2 vueltas. Izquierda. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2 y 3. Paso base. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2 y 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2 y 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2 y 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2 y 3. Repetimos. 1, 2, 3, 1, 2 y 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2,
4, 5, 6, 7, 8, 1, 2 y 3. 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2 y 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2 y 3. Nos falta la cuarta flor. Otra vez son los mismos pasos. Nada más que esta vez, en vez de dar vueltas, vamos a dar dos o tres sentadillas hacia la izquierda. Si alguien está lesionado de las rodillas, de la columna vertebral, no se forcen a hacer sentadillas. Primero vamos a tomar condición física, tener una buena condición de salud. Y ahora sí, después de eso nos exigimos. No podemos exigirnos si nuestro cuerpo no está preparado. Eso significa una guerra contra nuestro cuerpo. Y eso solo puede significar lesiones. No se trata de eso. Combatimos nuestras debilidades, no a nuestro cuerpo, no a nuestro corazón, no a nuestro espíritu. No combatimos a nuestra mente, sino a nuestras debilidades, a lo que los enferma a todos ellos. Entonces vamos a hacer esta cuarta flor, el mismo paso, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, y aquí sentadilla, 1, 2 y 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2 y 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 1, 2 y 3, paso base, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2 y 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2 y 3, se repite. Y sentadilla, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, y ya para acabar, en vez de acabar de lado, hacemos las sentadillas hacia adelante, 1, 2 y 3, y ahí nos quedamos, ofrendando al sol, al águila real. Pues eso fue lo que representa la danza del águila real. Espero les haya gustado. Practíquenlo mucho, disfrútenlo. Recuerden que este esfuerzo por aprender es una ofrenda. Es la forma en que nosotros ofrendamos al universo, a la creación, a todo lo que existe, a nosotros mismos y a la comunidad. Es nuestra ofrenda. Las Kamati, gracias.